Bienvenidos, queridos amigos de Córdoba FM. Hoy recibimos nada más y nada menos que en el patio de San Basilio 14 de nuestro amigo Nacho a la gran artista onubense argentina. Flamenco, autenticidad, la música de nuestra tierra que hoy está en Córdoba por algo muy especial. Argentina, bienvenida a Córdoba FM, esta que es tu casa. Muchas gracias, querido amigo. La verdad que es un placer siempre venir a vuestra tierra, que también es la mía ya, yo la considero mía, Córdoba también. Y bueno, pues estamos aquí por la razón, la sencilla razón. Estamos grabando unas imágenes para, bueno, para hacer un vídeo, ¿no? Un vídeo oficial, un videoclip, de la puesta en escena que hicimos en la pasada Noche Blanca del Flamenco, en la Corredera. 2022, y bueno, abrimos con el tema tan conocido por todo el mundo, Mina Zahara, Córdoba, que hemos querido hacer esta versión por Bulerías y hemos querido sacarlo, y estamos aquí para tomar imágenes y sobre todo para celebrar este día tan grande que es el día nuestro, ¿no? El Día de Andalucía. Pues un día grande que lo vivimos de cerca al lado de nuestros artistas, como hacemos habitualmente, en este caso con nuestra gran artista querida por todos ustedes, como es Argentina, que tuviste pues el gesto maravilloso, ¿no?, de abrir tu actuación en la Noche Blanca del Flamenco con un tema que para los cordobeses significa mucho. Dice mucho de ti como artista, pero sobre todo como persona, ¿no? El compromiso que tú tienes con esta tierra, con esta ciudad que tanto te admira y tanto te quiere. Pues sí, mira, amo Córdoba desde hace muchos años que ya tuve la suerte de venir a cantar aquí, de conocerla, de hacer amigos, y ya como digo, como he dicho antes, que ella es mi tierra también y ya la considero mía. Y bueno, en 2016 estuve en Las Tendillas y abrí con un tema de Loli Manuel desde Córdoba a Sevilla, y dije, bueno, y después de esto, si tengo que abrir mi espectáculo en Córdoba, ¿qué tema? Porque es que ya creo que después de esto, pero no me acordaba de que estaba ese maravilloso tema de Medina Zahara, que como digo, que todo el mundo conoce, que todo el mundo se lo sabe, y digo, me voy a atrever a meterlo por Bulería, y así ha sido. Así ha sido, y además hemos tenido la posibilidad de vivirlo muy de cerca junto a nuestra querida Argentina, porque te damos que agradecer también que hayas confiado en Córdoba FM para que te invite un poquito a conocer un poquito más los entresijos de Córdoba, y en este caso el colofón ha sido aquí, en este patio maravilloso de San Basilio 14, donde se han grabado algunas de las escenas de este videoclip. ¿Cómo has vivido ese paseo por la ciudad? Puente Romano, San Rafael, la Judería, la Mezquita, la Calle del Pañuelo, te has recorrido Córdoba entera para llevarle a los cordobeses este maravilloso tema. Bueno, pues la verdad que ha sido un paseo espectacular, y tengo que decir que yo
creía que conocía Córdoba, pero no. Había un montón de callejones que con mucho encanto que no conocía y que mi querido amigo Rafa ha tenido el placer de poder llevarme a esos sitios y como dice él, todavía hay sitios que no conozco, así que todavía me queda mucho por conocer de Córdoba, pero estoy encantadísima y siempre de volver, se come de escándalo, la gente increíble. Bueno, yo creo que venir a Córdoba siempre es un regalazo. Un motivo para volver y sobre todo que lo vuelva siempre como ella lo hace, ¿no? Trayéndonos pues su maravillosa música y sobre todo ese compromiso que siempre tiene con su tierra, con Andalucía y en este caso con los cordobeses. Bueno, vamos a aprovechar que te tenemos aquí los micrófonos en la pantalla de Córdoba FM. Aparte de este maravilloso videoclip, sigue cosechando éxito por todo el mundo, viajando a nivel internacional, llevando el nombre de nuestra tierra como embajadora de ella. Cuéntanos, Argentina, ¿en qué andas inmersa ahora mismo? Porque no para, ¿eh? Bueno, es verdad que estamos prácticamente así recién llegados de República Dominicana, donde bueno, hemos estado un poco representando a España. Yo diría mejor a Andalucía, ¿no? Porque en el Festival de Cine Global de Santo Domingo estaba dedicado la gala inaugural al cine andaluz y bueno, ellos tenían muchas ganas de que alguien representara esa parte, ¿no? La parte musical, lo pusiera ese guiño flamenco, ¿no? Que es nuestra música, nuestro género, el género que, bueno, representa Andalucía, España, ¿no? Y yo digo que es del mundo entero también, ¿no? Para eso es patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Pero la verdad que ha sido una gozada poder también colaborar con la reina del merengue allí de República Dominicana, que es Milly Quezada, poder aprender de otros géneros, aparte del mío, que sigo aprendiendo, del flamenco, pero es verdad que el merengue y otros ritmos latinos, pues, sin querer, llegan a mí y yo, la verdad que los acojo con todo el cariño y sobre todo para aprender, ¿no? Tenemos muchos proyectos en mente, cerrando muchas fechas y con ganas ya de cómo se presenta, porque tiene buena pinta este año también. Argentina, aparte de defender como tú defiendes la pureza del flamenco de nuestra tierra, algo tan nuestro, patrimonio inmaterial de la humanidad, al igual que los patios de Córdoba, pero todos estos viajes que tú te das fuera no solo son por desconectar un poquito o por tener esos compromisos profesionales, sino que además tú los aprovechas para entrelazar esos géneros musicales de otra tierra con lo nuestro, con el flamenco. ¿Veremos algo de aquel soniquete que te has traído de República Dominicana? Porque igual que hiciste con Cuba, ¿o no? Sí, yo creo que veremos algo. No sé si muy cercano, ya pronto. Yo creo que sí, porque además me he sentido allí como en mi casa, ¿no? Y además la gente es muy cariñosa. Y yo quizás de todo ese viaje de República Dominicana lo que me llevo es la gente, el cariño y la acogida. Así que ya estoy como en deuda. Entonces, algo va a haber próximamente. Bueno, pues no queremos robarle más tiempo a nuestra querida Argentina porque sus compromisos profesionales le hacen que esté poquito tiempo en Córdoba y ha estado casi todo el día grabando este videoclip en todos esos enclaves que anteriormente le hemos dicho. Muchísimas gracias por atendernos. Todos los éxitos del mundo, te los mereces. Eres una trabajadora incansable de la música que bueno, pues no para de hacernos disfrutar con tu maravillosa voz. Enhorabuena y muchas gracias por permitirnos estar al lado tuya en este momento tan entrañable como has dedicado un tema a Córdoba y bueno, pues el agradecimiento de todos los cordobeses pues a través de las pantallas de Córdoba FM por el gesto que has tenido, ¿no? De este tema tan, tan bonito que te has sentido por nosotros, en este caso no solo con tu voz sino además también con la imagen. Muchas gracias a vosotros, un placer. Pues disfruten de este videoclip grabado íntegramente en la ciudad de Córdoba en la Noche Blanca del Flamenco, su actuación en la Plaza de la Corredera y todos esos rinconcitos que ustedes van a descubrir. La voz maravillosa de nuestra querida Argentina. Llegando el día tú me enamoras y por la noche me embrujas sola y con tu magia me haces soñar. Córdoba, dicen de ti que siempre estás sola, eres sultana y que enamora y aquel que viene nunca se va. Me quedo a sola, más de mis sueños se me amontonan y los recuerdos me hacen sentirte en mí. Desde la sierra Guadalquivir, años de historia pasan por ti, ciudad del mundo siempre bella y sin fin.
Cuando despierto no me abandona, siento mi sangre que por ti brota, puertas abiertas de par en par a la humanidad. Córdoba, llegando el día tú me enamoras y por la noche me embrujas sola y con tu magia me haces soñar. Córdoba, cristiana blanca y reina mora, paseo tus calles clavel y rosa, llena mi cielo de libertad. Se me amontona y los recuerdos me hacen sentirte en mí. Aquí que acaba la primavera, aquí que sueño siempre con verla. Cuando me vaya, déjame estar.